En las redes sociales de Concanaco encontrarás nuestras posturas sobre los temas coyunturales de México. Búscanos y síguenos. Hashtag Somos Concanaco. Síguenos en nuestras redes sociales. Facebook Concanaco Servitur, Twitter @Concanaco, Instagram Concanaco.oficial, YouTube Concanaco Servitur. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, bienvenidos a Hagamos un Trueque. Me da mucho gusto verlos en esta última semana que vamos a tener de hacer un trueque este año. Nada más este año, ya hay promesas de que el próximo año empezamos otra vez. Y bueno, queremos darles las gracias a los que se conectaron el día de ayer al evento de Reforma Fiscal 2021 de Concanaco Servitur. En total tuvimos 1,500 personas conectadas en el transcurso del día. Fue maratónico, la verdad. Pobre Octavio terminó muerto, ¿no? Fueron casi 12 horas, pero la verdad, muy buen evento. Muchas gracias, Máximo, por el doctor, una, y también el Vista Carballido, que nos acompañaron todo el día, pero por la felicitación. Pero también tuvimos muy bonito evento. Mañana a ver si tenemos un resumen de, le hicimos una entrega. ¿No tiene por ahí su titán para presumirlo con Hagamos un Trueque? ¿Usted lo tiene por ahí para enseñárselo? Ayer le hicimos una entrega al doctor Máximo en reconocimiento de su trayectoria, un titán de Hagamos un Trueque de TLC Magazine México, por toda su trayectoria. Entonces fue muy, muy emotivo. Se los vamos a presumir en resumen mañana. También platicábamos, Octavio y yo, que fue histórico porque dieron una conferencia el doctor Rode y el doctor Carvajal juntos. Entonces, documentado, yo no había visto ninguna conferencia que estuvieran juntos, entonces fue muy interesante porque son obviamente dos personas reconocidas en derecho aduanero. Y Daniela, pues, también Javier Béjar estuvo todo el congreso. Ah, también, ahorita sí. No lo vi. Sí, ya está. Sí, también el maestro Béjar también estuvo conectado todo el congreso. ¡Qué aguante! ¿Cómo aguantaron? Yo también, no, estuve casi todo el congreso. Pero mis hijos, miren, ese es el doctor, hable para que lo vean. Su reconocimiento es un titán del comercio exterior, un titán de derecho aduanero. Es un alebrije mexicano que representa este titán, que es este dragón, pero con la figura de TLC Magazine México. Entonces, muy bonito, doctor. Muchas gracias por enseñárselo. Y tiene una placa con el nombre. No se alcanza. Sí, ahí un poquito se ve. Una placa ahí. Sí, sí se ve, doctor, sí. Felicidades, doctor. La mía dice un reconocimiento por su legado de Hagamos un Trueque, TLC Magazine México, doctor Máximo Carvajal Contreras. Oh, y muy bonito, la verdad, esto. Felicitaciones, doctor. Estuvo muy emotivo. Mañana le pasaremos un video. Y bueno, el día de hoy me da muchísimo gusto tener como invitada a la maestra Palmira Abundi Silva. Palmira, ¿cómo estás? Bienvenida. Hagamos un Trueque. ¿Cómo te va? Hola, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Nerviosa. pero emocionada. Espero que les resulte de utilidad la plática y dar un buen desempeño. Pues esto es un trueque entre amigos, ¿no? La verdad a mí me da mucho gusto que nos acompañes. La maestra Palmira Abundi, me gustaría presentar tu semblanza antes de darte el micrófono para el trueque de hoy. La maestra Palmira Abundi es licenciada en Derecho, graduada de la Universidad Autónoma de Baja California, Campus Tijuana, con maestría en Derecho Familiar por la Universidad del Centro de Estudios Universitarios Superiores del Noroeste. Cuenta con más de 13 años de experiencia en litigio contencioso especializado en representación de instituciones financieras que forman parte del sistema financiero mexicano. Además de ser perito auxiliar de la Administración de Justicia del Tribunal Superior de Justicia del Estado como tutor, curador y albacea. Es propietaria y directora general del despacho jurídico Abundis y Asociados Abogados Internacionales de 2010,
donde se desenvuelve como especialista en derecho migratorio en conjunto con el despacho Banco Tax and Accounting en Chula Vista, California. Es catedrática actualmente del posgrado del CUEC Baja California y también fue catedrática de la licenciatura en la Universidad del Centro de Estudios Universitarios Superiores del Noroeste, CESUN. Para mí, el tema de hoy, aunque a lo mejor no es tanto de nuestra materia, es muy interesante y yo creo que les va a parecer interesante a todos, es daño moral y la sentencia histórica del Mayan Palace. Así que va a ser muy interesante, les damos la bienvenida, bienvenida a hacer un trueque, Palmira. Muchas gracias. Bueno, por aquí me hicieron me apoyaron en hacerme una presentación. Permítanme compartir. Pantalla. Pues ayer fíjense que pues las cifras del evento del Magno Congreso a mí me parecieron definitivamente impresionantes y he de confesarles que gratamente, ¿no? Tuve que vivir el Congreso completo, igual que me marcaba hace ratito Gabriel, y me decía que todo se lo aventó, igual el doctor también, gran parte del Congreso estuvo como el vista carballido, y he tenido comentarios de los expositores a los cuales les quiero volver a agradecer, magníficos, o sea, de que fue un lenguaje muy sencillo, que se entendió, que se aprendió, o sea, de verdad que creo que fue una experiencia muy, muy interesante. Es la primera de muchas, y de lo que más me gustó dentro de todo este tema, pues fue el compromiso del doctor Carvajal y del doctor Andrés Rode Ponce, el próximo año armar el tema armar un congreso relacionado con el tema de contrabando, ¿no? Ahí como que salieron varios compromisos, porque tiene que haber segunda parte, ¿no? Ya no se escapa. Hasta ya sirvió el doctor. Ya no se escapan. Adelante, Palmira. Ay, me ando aquí peleando con esto, pero bueno, es que Sale. ¿Quieres que te ayudemos a proyectarla? No sé, Isa, si nos puedes ayudar a decirle cómo. Ahí se reproducir. ¿Sí la ven ahí o no? Sí, la vemos. Ahí ya la vemos perfectamente. Ya estás en desarrollo de la plática. Ok. Bueno, buenas tardes nuevamente. Quiero agradecer pues al doctor Octavio de la Torre y a la maestra Daniela Martínez por esta grata invitación, ¿no? Esta plática, les digo, estoy un poco nerviosa, así es que... No te pongas nerviosa, permítame. Nosotros sabemos tu trayectoria. Y ¿sabes qué? Te voy a comentar algo. Que dentro del grupo y por las redes que se está transmitiendo está el sector del turismo. Entonces, particularmente, el nombre de la plática llamó la atención. Entonces, esperemos que la plática también nos lleve a una reflexión de mejores prácticas, ¿no? Sobre todo por el antecedente que representa. Entonces, ahora sí que estamos listos para disfrutarla, Palmira. Adelante. Creo que Palmira o se le fue el... Adelante, Palmira. ¿Está conectado aquí en el campo? Creo que Palmira, o no sé si yo... ¿Me ven a mí? Sí, te veo. Y acaba de regresar, como que tuvo problemas con su internet. Ahí está. Sí, porque salió ella completamente. Sí. Ok. Entonces, me comentabas que del turismo, ahí se me cortó. Sí, fíjate que el sector que está y el sector que representamos también es el de turismo, entonces obviamente esta sentencia genera un precedente, pero también hay que enfocarlo pues en las mejores prácticas que se tienen que llevar a cabo por parte del sector, con intención de que sea una recomendación también de algo que pasa, ¿no? Que entiendo que te tocó representarlo, bueno, ahí hay... Ahorita platícanos, éntrale ya, sin miedo, nosotros te ayudamos y te apoyamos. Va, como les comentaba... Esta plática se enfoca en el derecho de reclamar daños morales y daños punitivos
que se introdujeron de manera perotodiana a nuestro derecho sistema legal bajo el manto de los daños morales en el amparo directo 30/2013, resuelto por la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿no? La intención de esta plática es conocer este derecho de daños punitivos y qué es lo que ha dicho la Corte y algunas de las tesis en este sentido. Vamos a manera breve, les voy a mencionar los antecedentes del caso Mayan Palas. Voy a darles una breve introducción de lo que es la responsabilidad civil, ya que de ahí nace el derecho al reclamo de daños morales. Vamos a ver las consecuencias de los daños morales y las formas de acreditarse este daño, porque, bueno, resulta difícil. Resulta difícil imaginarse cómo es que vamos a demostrar cuál es nuestro sentimiento, nuestro sufrir, ¿no? También veremos lo que es el derecho humano a una justa indemnización y cómo es que la Corte justifica introducir los daños punitivos de esta manera. También veremos la determinación del quantum. Una vez ya establecido que podemos condenar a daños punitivos en base al derecho a una justa indemnización, pues habrá que determinar cómo es que el juez, para no caer en arbitrariedades, puede calcular este monto, ¿no? Y estos parámetros que nos da la Corte, pues se tienen que ver reflejados en la sentencia que se dicte, ¿no? Donde se condene al daño moral y a los daños punitivos. También vamos a hablar de la inconstitucionalidad. En esta sentencia se declaró inconstitucional, no en sí el artículo 1916, pero sí la forma en que la vamos a interpretar, ¿no? Por ahí más adelante les voy a decir cuál es la manera convencional o constitucional de interpretar este artículo. Si nos da el tiempo, porque este es un tema muy extenso, si nos da el tiempo ya me gustaría yo entrar un poco más a lo que es ya la acción propiamente, ya en el proceso como postulante. Bueno, yo ya tengo mi caso armado, ahora qué acción voy a presentar, qué vía voy a utilizar, ¿no? Esa es la intención. Y por último, las conclusiones de la apreciación que en lo personal tengo de la sentencia. Si me ayudan con la que sigue. A manera breve, les resenaré los antecedentes del amparo. Un joven, hijo único, fallece al caer al lago artificial en el lago Hotel Mayan Palace en el Acapulco Guerrero. Este lago se encontraba electrificado por la falta de mantenimiento de una bomba sumergible. Se encontraba en mal estado por la falta de mantenimiento de la empresa Admivac, lo que condujo a que este joven falleciera electrocutado. Los padres demandaron de la persona que falleció, de este joven que fallece, demandan por la vía ordinaria civil, entre otras cosas, la responsabilidad civil objetiva de Admivac y la reparación moral por el sufrimiento ocasionado por la muerte de su hijo, ¿no? En primera instancia, se condenó a 8 millones de pesos, pues entre otras cosas, el juzgador consideró el proyecto de vida del fallecido. En segunda instancia, se redujo la condena a 1 millón de pesos por considerarse que debía que considerarse la situación económica de la víctima y no su proyecto de vida. Finalmente, la Suprema Corte, por conducto de la primera sala, tuvo conocimiento de este amparo por su facultad de atracción, resolviendo condenar a Admivac a la reparación del daño moral por la suma de 30.259.200 pesos por concepto de daño moral con daños punitivos. Es decir, de una condena de 8 millones de pesos impuesta por el Tribunal de Alzada, la sala de la Corte concluye o la eleva hasta 30 y tantos millones de pesos, lo que sin duda pues despierta la inquietud para conocer su fundamentación y su motivación, ¿no? En primer lugar, vamos a, como les comentaba, a conocer lo que es la responsabilidad civil. Conforme a la teoría de la responsabilidad civil, todo aquel que cause un daño a otro está obligado a repararlo. Es decir, nace del deber genérico de no ocasionar un daño a otro, y si lo hacemos, pues estamos obligados a repararlo. Esta responsabilidad puede tener nacimiento ya sea por un contrato o de manera extracontractual. Esta última se divide en subjetiva u objetiva. Por responsabilidad contractual es aquella que nace del incumplimiento de un acuerdo de voluntades.
Por su parte, la responsabilidad extracontractual supone la violación del deber genérico de toda persona de no dañar a otro. A su vez, la responsabilidad civil puede tener consecuencias patrimoniales o extrapatrimoniales, y aquí encontramos a los daños morales. Para que el daño moral pueda ser exigido, debe acreditarse la existencia de esta responsabilidad subjetiva. La demandada en el amparo alegó que se trataba de una relación contractual, que no existía la responsabilidad subjetiva, sino que era una responsabilidad contractual. Pues el fallecido había firmado un contrato de prestación de servicios por el uso del kayak, y en este eximía de cualquier responsabilidad a la empresa. A este argumento la sala resolvió que el contrato de hospedaje y el reglamento del hotel no pueden ser alegados como excluyentes de responsabilidad, pues el consentimiento al riesgo no puede estar sometido cuando se trate, o no puede considerarse cuando se trate, de bienes jurídicos indisponibles, como es la vida, ¿no? En el artículo 6 del Código Civil del Distrito Federal, que en este caso atendimos a la legislación del Distrito Federal porque ahí tuvo lugar el incidente. Bueno, ahí tuvo lugar en Guerrero, pero por cuestiones procesales se vio en la Ciudad de México antes del Distrito Federal, ¿no? Decía que el artículo 6 dispone que la voluntad de los particulares no puede eximirse de la observancia de la ley, ni alterarla ni modificarla, y solo pueden renunciarse los derechos privados, ¿no? Entonces, en el caso, la renuncia de las responsabilidades no era suficiente para eximir a la empresa Admivac de sus responsabilidades subjetivas. Por lo tanto, se resolvió que se actualiza la responsabilidad subjetiva, considerando, y aquí es importante comentar, que los actores reclamaron en su demanda la responsabilidad objetiva. La responsabilidad objetiva entra por ahí, o se exime del requisito de acreditar la culpa. En la responsabilidad subjetiva hay un elemento de culpa que forzosamente tenemos que acreditar para que prospere. Yo me imagino, porque no tuve acceso a la demanda, que esa fue una de las razones por las cuales decidieron irse por la responsabilidad objetiva, ¿no? Por la facilidad tal vez de acreditar la procedencia de la acción. Pero la Corte dijo que, independientemente de lo que hayan alegado ellos de responsabilidad objetiva, atendiendo a la unidad de la responsabilidad civil, que este es un término que nace en España o que se utiliza en España, dice la Corte que el juzgador o el tribunal tiene la obligación de resolver aplicando todas las normas que beneficien en mayor medida al afectado, de modo que si de autos y de caudal probatorio se desprende que la responsabilidad era una subjetiva, dejamos de lado lo que dijo la actora y nos abocamos a la subjetiva, ¿no? En ese sentido, pues hay que decir que la responsabilidad subjetiva a la que fue condenada Admivac es aquella que se funda, como les dije, en ese elemento psicológico, ya sea porque existe la intención de dañar a alguien o porque se incurrió en un descuido o negligencia. En este caso, la moral Admivac incurrió, dice la Corte, en negligencia, pues al dejar de darle mantenimiento a la bomba que se encontraba sumergida en el lago artificial. Ya una vez establecido que la responsabilidad civil que determinó la Corte, que era la subjetiva extracontractual, pues procede, bueno, en la sentencia primero nos conceptualiza lo que es daño moral y después la responsabilidad, pero aquí el daño moral como consecuencia extrapatrimonial de la responsabilidad civil se incorpora a nuestro código en 1982, para posteriormente en el 94 reformarse su código de 1916, su código civil, conceptualizándose a este como la aceptación que una persona sufre en sus sentimientos, afectos, creencias, decoro, honor, reputación, vida privada, configuración y aspectos físicos, o bien en la consideración que de sí misma tienen los demás. O como dijo la Corte, es una lesión a un derecho o a un interés no patrimonial o espiritual, que es presupuesto claro de un derecho subjetivo. Nuestro derecho, entonces, dejó atrás la tradición que imponía límites fijos o tasas fijadas,
límites tasados o fórmulas fijas, y se adhiere a la corriente que considera que el daño moral debe que determinarse por este carácter extrapatrimonial de la afectación, es decir, por su carácter cualitativo, cuál es este derecho o cuál es este bien que se alega fue lesionado, ¿no? La afectación puede ser la lesión o un derecho o interés no pecuniario. Por ejemplo, las humillaciones, la invasión a la privacidad, el derecho a la vida, como en este caso, ¿no? Este criterio también encuentra su fundamento en las determinaciones de la Corte Interamericana en el caso Cantoral Benavides contra Perú, donde indicó adelantar como una... Ándale, no, ¿otra? No, sí, estábamos bien en la pasada. Donde les comentaba que en este amparo se estableció que el daño moral es un género y por tanto tiene especies. Estas consisten en el daño al honor, que se conoce como el daño a la parte social del patrimonio moral, y son aquellas afectaciones que una persona tiene en su vida privada, en su honor, en su propia imagen. Los daños estéticos es otra especie. Se causa un daño moral al damnificado, mortificándolo como consecuencia de la pérdida de su normalidad y armonía corporal. Y la última especie es el daño a los sentimientos o la parte afectiva del patrimonio moral. Este tiene lugar cuando se hiere a un individuo en sus afectos o sus sentimientos. Este fue el tipo de daño moral que alegaron los padres de la víctima. También se recordó en este amparo que el daño moral puede tener consecuencias patrimoniales y extrapatrimoniales. Aquí es interesante comentar que a pesar de que el daño moral es una consecuencia extrapatrimonial de la responsabilidad civil, esta consecuencia extrapatrimonial a su vez puede tener consecuencias patrimoniales o extrapatrimoniales. La patrimonial, pues, es el bien o el derecho el bien no pecuniario o el derecho que se alega se afectó, y la patrimonial, pues, es lo que nos va a costar, ya sea, por ejemplo, en el caso de Admivac, pues fueron terapias psicológicas lo que se computó para este daño patrimonial, ¿no? Entonces son aquellos gastos pecuniarios o implicaciones pecuniarias que tiene el resarcir o tratar de resarcir, porque en cuestión de daño moral veremos que no se puede resarcir, solamente compensar. Así, cuando... El daño es actual cuando se encuentra ya producido al momento de dictarse la sentencia. Este daño comprende todas las pérdidas efectivamente sufridas, tanto materiales como extrapatrimoniales, como ya les dije, ¿no? En estas últimas, pues, como les comenté, los embolsos realizados, ¿no? El daño futuro es aquel que no se ha producido al momento de dictarse la sentencia, pero sabemos que va a suceder, ¿no? Es predecible que va a ser, ¿no? Un menoscabo futuro que se va a sufrir derivado del hecho actual, ¿no? Ahora bien, ahora sí me ayudan con la siguiente. No sé si vamos bien hasta ahí, si me escuchan, si voy muy rápido. No, aquí te escuchamos bien. Para que se configure la responsabilidad civil subjetiva son necesarios tres elementos, ¿no? Estos elementos son el hecho u omisión ilícito, es decir, que haya una conducta ilícita. La conducta será ilícita cuando incumpla con alguna obligación legal a su cargo o cuando el responsable sea negligente. Tanto el Código Civil como el de Baja California enuncian conductas que se considerarán ilícitas para efectos de la configuración del daño moral en sus artículos 1916 bis y 1794 bis, respectivamente. En el amparo 30 se determinó que la conducta ilícita de la responsable de MIVAC, pues, fue la falta de mantenimiento, ¿no? La diligencia, y aparte a falta de darle cumplimiento a lo establecido en la Ley General de Turismo y en la Ley Federal de Protección al Consumidor, que estas legislaciones pues rigen el servicio turístico prestado por MIVAC, y como son de orden público, pues son de observancia obligatoria.
El segundo elemento para que se configure es el daño. Existe este daño moral que alegamos, pues tenemos que acreditarlo. El daño que se aleve debe ser cierto, debe constatar su existencia desde un aspecto cualitativo. O sea, ¿cuál es este derecho o interés de carácter no pecuniario que se lesionó? Sin importar si podemos cuantificarlo o no. Un daño puramente eventual o hipotético jamás nos va a dar esas consecuencias resarcitorias que se pretenden con esta acción. Una vez acreditadas estas conductas, tanto el hecho ilícito como el daño, habrá que acreditar el tercer elemento, que es el nexo causal entre ambos. Para poder atribuir un resultado a una persona y declararla responsable como consecuencia de su acción u omisión, es indispensable definir si el demandado aparece ligado al demandado, perdón, aparece ligado a la víctima por una relación de causa-efecto, ¿no? Es decir, que el efecto adverso y la conducta estén debidamente acreditados, esa unión o esa consecuencia lógica, ¿no? La responsabilidad supone la atribución de ese hecho, ¿no? Para que tenga la eficacia causal suficiente para que genere estas consecuencias buscadas, ¿no? Aquí la Corte nos dijo que el nexo causal no admite, que tiene que ser probado plenamente, ¿no? Que no tiene que haber certeza de la existencia de este nexo. Entonces aquí yo me di a la tarea porque se me brincó a mí el hecho de que si no lo pruebo, entonces como víctima, pues ya me quedé sin esta reparación, sin esta compensación, ¿no? Y la sentencia se queda pues un poquito corta, porque les digo, solamente se aboca a decir que tiene que estar debidamente acreditada, ¿no? Para esto, podemos mencionar en el amparo directo 100 del 2018, resuelto por el primer tribunal colegiado en materia civil del tercer circuito. En esta se resolvió aplicar la técnica probatoria denominada oportunidad perdida o chance. Esta figura nace en el derecho francés y es replicada en otros países como Estados Unidos y ahora en México. El planteamiento medular de esta técnica parte de que, aunque no pueda probarse que la actuación incorrecta causó el daño, porque la probabilidad de ese nexo causal no alcanza esos estándares exigidos, sí se puede probar que esa actuación hizo que se perdiera una oportunidad real y seria de evitarlo, y no está demostrado que el daño se debiera a otras causas. Esta excepción es procedente solo cuando se busca la responsabilidad civil subjetiva extracontractual, ¿no? Y por lo general se utiliza para cuestiones o accidentes médicos. Esta técnica requiere de acreditarse tres requisitos, sin embargo, por la cuestión del tiempo aquí medido que tenemos, no podré entrar al estudio, pero les voy a dejar por ahí en el chat, ahorita cuando terminemos la plática, les comparto el número de tesis donde nos enuncia cuáles son los requisitos para que nosotros como víctimas o como abogado postulante o como representante de la víctima, pues los hagamos valer o solicitemos que se nos permita se actualice esta excepción, ¿no? Otra excepción que podemos encontrar en nuestro sistema jurídico la vemos en el Código Civil en el 2647, en los casos de accidentes de pasajeros a bordo de un vehículo de transporte público. Aquí nada más aclarar que cuando no refiera de qué codificación es, me estoy refiriendo al Código Civil del Distrito Federal, ¿no? Para no estar repitiendo del código, ¿no? Sigue siendo la misma lámina todavía, Juan. Creo yo que sí. A ver, ¿me ayudas con la que sigue, Daniela? O no sé quién me está ayudando. Ah, sí. Ahí está. Ah, ok, decíamos que la otra excepción era para los pasajeros a bordo de un vehículo de transporte público. En este supuesto, basta acreditar la afectación para tener por presuntamente probado la conducta y la relación de causalidad
entre pues el pasajero y el porteador, y al porteador le tocará demostrar pues las excepciones que él considere, ¿no? Otra excepción que me resultó muy interesante y que se ha dado en Canadá, aquí no la vi, yo no la encontré que se haya aplicado en las tesis, en las pocas tesis, porque si ustedes meten daño moral, son como 147 tesis desde siempre, y si ustedes meten, bueno, no, la novena y décima lo busqué, si ustedes meten daño punitivo, son como 4 sentencias, ¿no? Son como 4 tesis. Entonces, esta otra excepción que podemos mencionar es una que se da cuando resulta imposible determinar quién de varias personas fue culpable del daño, pero las posibilidades son en la misma proporción. En este supuesto, en el caso resuelto por la Corte Suprema de California, en el caso Somers contra Tice, se resolvió que en cierto supuesto, atendiendo claro las particulares del caso, puede revertirse la carga de la prueba para que sean los imputados los que acrediten su inocencia. El argumento fundamental de esta excepción y para el fallo Somers fue apelar al sentido de justicia, afirmando que teniendo a varios imputados negligentes y un demandante inocente, perdón, era injusto que el riesgo de incertidumbre fuera soportado únicamente por el demandante o por el actor y no por los demandados negligentes, ¿no? Hay más excepciones en el derecho extranjero, como la imposibilidad científica, ¿no? Cuando científicamente resulta imposible acreditarlo. Sin embargo, por la cuestión de tiempo, quedará para otra plática el introducirnos a estas excepciones, que pues resultan muy interesantes. Les digo, la sentencia, aunque nos abre este nuevo paradigma de derecho punitivo, sí, a mi parecer, y ya lo diré en las conclusiones, se queda un poco corta, ¿no? Nos deja con todas estas dudas que procesalmente las vamos a ir viendo, ¿no? Ya en el procedimiento, ¿no? Cuando tengamos que acreditar todo esto que nos exige. Ahora bien, por ahí en una tesis que en el amparo directo 35 del 2004, en relativo a las cuestiones de bullying escolar, cuando se pretende, porque por ahí hay un artículo que dice que los que ejercen la patria potestad están exentos de la responsabilidad cuando los menores estén con otra persona que pudiera ser responsable, en este caso las instituciones educativas, ¿no? Si nosotros alegamos que hay bullying escolar y queremos que la responsabilidad subjetiva alcance a la institución escolar, entonces aquí esta tesis nos dice que además de estos tres elementos que comentábamos, se tiene que acreditar también la negligencia del centro escolar. Ya si acreditamos estos cuatro elementos en cuestiones de bullying, habrá de proceder nuestra acción. Ahora, ya comentábamos que uno de los elementos para el daño moral es acreditar el daño, ¿no? Pero les decía yo, o les planteaba la pregunta, ¿cómo es que podemos acreditar un sufrimiento, ¿no? Una humillación, ¿no? En este sentido, una disculpa. En definitiva, como les decía, probar el daño moral es complicadísimo, ¿no? Creo que ya estamos en la siguiente lámina. La ley y la corte nos han dado diversas maneras para lograr el objetivo de acreditar este daño moral. Primeramente, podemos recurrir a la presunción legal. No sé si me ayudan con la siguiente laminita, por favor. Creo que ya cambiamos. Eso ya lo comenté también. Aquí está. Que les decía primeramente que se pueden actualizar las presunciones legales o humanas. La legal para este tipo de juicios, la principalmente está en el 1916 del Código Civil del Distrito Federal, que es el mismo para el federal. Y ahí nos establece que cuando se menoscabe ilegítimamente la integridad física o psíquica de la persona, se va a presumir la existencia del daño. Esta presunción va a operar en favor de los parientes más próximos, por ejemplo, los padres, el cónyuge, los concubinos, los hijos, los hermanos y los abuelos. Bastará probar el evento lesivo por responsabilidad del demandado y el carácter
del demandado para que opere esta presunción legal, ¿no? En el caso Amivac, la Corte dijo que se actualizaba esta presunción por el simple hecho de ser padre de la víctima que perdió la vida. Ya tengo probado que se te generó un daño, ¿no? Otras presunciones legales las podemos encontrar en la legislación de Baja California, en el artículo 1794 de su Código Civil. Aparte de estas presunciones legales, también podemos encontrar las presunciones humanas, en las cuales el juez puede deducir de manera indirecta, a partir de las pruebas aportadas, pues que se ha generado el daño, ¿no? En los casos González Medina contra República Dominicana y Velázquez contra Honduras, también procedió esta presunción. En nuestro Código Federal las encontramos estas presunciones en los 190 y 191 del Código Civil Federal, ¿no? También podemos acreditar el daño de manera directa a partir de periciales psicológicas o de algún otro tipo de pericial que puedan dar cuenta de este daño, ¿no? En el caso de Amivac, así fue. Además de la presunción que dijo la Corte que gozaban los padres de la víctima, ellos ofrecieron pericial en psicología y, si mal no recuerdo, en psiquiatría, y además exhibieron un pericial para que estudiaran la bomba, esta bomba que les digo que estaba sumergida en el lago, ¿no? Y con estas periciales también lograron acreditar el daño. También la carga de la prueba puede ser revertida. Cuando el demandado cuenta con mayor facilidad para probar que actuó con la diligencia debida, atendiendo a esta dificultad que representa para la víctima probar la culpa del demandado. Esto de conformidad con la contradicción de tesis 90 del 2011, que se resolvió también por la primera sala, ¿no? Este tipo de revertir la prueba se da en los casos, mayormente en los casos de mala praxis, y también en el derecho, en el tort law, que es el derecho de Estados Unidos, también es más usado en cuestiones médicas, ¿no? En el amparo 30, además, se exhibieron las copias certificadas de los elementos probatorios que obraban en la averiguación previa para... Cuando fallece este joven, pues obviamente de oficio se abrió una averiguación previa para determinar si se figuraba algún delito con motivo del fallecimiento de este joven, ¿no? Entonces, las pruebas que se ofrecieron en el procedimiento penal se ofrecieron en el procedimiento civil, y la Corte dijo que no se le podía dar un valor probatorio pleno, pero sí podían tener un valor indiciario, porque y siempre y cuando este valor indiciario lo van a tener cuando los hechos de la averiguación previa sean los mismos de los hechos que se ven en el procedimiento civil, bueno, el proceso civil. Si son diferentes hechos, entonces el juez no les va a otorgar ese valor indiciario, ¿no? Ya probado, estos son los elementos de prueba que tenemos y que encontré ahí dispersos en algunas tesis de la sala, de la primera sala, y que son pues tesis emitidas por la Corte, entonces tienen mayor peso. Ahora, ya que acreditamos, que logramos acreditar, no sé si voy bien en tiempo, no sé cuánto llevo. Sí, vas bien, Palmira. O a qué horas, nomás si me dices a qué horas terminan mis 45 para más o menos voltear al reloj y... Sí, más o menos te faltan unos 10 minutos. Ok. Entonces, ahora para cuantificar, ya acreditamos los elementos que nos exige la ley para la responsabilidad subjetiva extracontractual, que es la que da derecho a los daños punitivos, que ahorita ya voy a entrar a ese tema. Nos dice la Corte que ya acreditado la responsabilidad civil, ahora corresponde determinar cuánto te voy a pagar o yo no la Corte, ¿no? Sino cuánto te va a pagar el demandado, ¿no? Cuánto va a ser esa compensación por el daño que te ocasionó, ¿no? Por ese bien o ese derecho que te lesionó, ese bien no pecuniario o ese derecho que te lesionó. Así nos dice en la
sentencia, la Corte, que para determinar la debida compensación en tratándose de los daños ocasionados en los sentimientos de las personas, se debe partir del derecho a recibir una justa indemnización. No sé si me pudieran ayudar por ahí. Contemplado en el artículo este derecho a la justa indemnización, 63.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, por considerarse que los derechos humanos permean todo el ordenamiento jurídico, incluyendo las relaciones entre particulares, o sea, el derecho civil. Una justa indemnización o una indemnización integral implica volver las cosas al estado en que se encontraban, al estado de la, o al restablecimiento de la situación anterior. En el daño moral esto no es posible, por lo tanto se establece el pago de una indemnización como compensación de los daños ocasionados al surgir el deber de reparar. El monto de la indemnización que se fije como compensación por el daño sufrido por la víctima debe ser suficiente para resarcir ese daño y aquí viene lo interesante, para reprochar la conducta de quien ocasionó el daño. Entonces yo ya nada más, yo no solamente te voy a compensar o voy a buscar compensarte ese bien o ese bien no pecuniario o ese derecho, sino que voy a buscar que el monto que se falle sea de tal grado que castigue esa conducta, de modo que no le queden ganas de repetirla, ¿no? Considera la Corte que a través de estas condenas ejemplares o estas sanciones ejemplares se procura una cultura de responsabilidad en los que desatender el deber legal de cuidado va a tener un costo real, ¿no? Una consecuencia real. Entonces, con la compensación se buscan dos objetivos, que ya sería la que sigue. Uno, que la víctima obtenga la satisfacción de ver sus deseos de justicia cumplidos. Y dos, el efecto disuasivo de la conducta dañosa, lo que va a prever conductas ilícitas futuras. Pues se cree que con estas condenas las personas van a evitar causar esos daños, como les decía, van a evitar causar estos daños futuros, ¿no? A este segundo objetivo de la compensación cuando se trata de daños morales, es a lo que llamamos los daños punitivos. Estos daños punitivos no son otra cosa que la sanción económica y ejemplar que debe imponer el juzgador para cumplir esta doble función comentada. Resulta conveniente aquí comentar que actualmente en nuestro sistema de daños es sencillo calcular el monto de prevención contra el de indemnización, de tal manera que a veces las personas físicas o morales concluyen o pueden llegar a concluir que sale más barato pagar la indemnización que tomar las medidas de cuidado necesarias para evitar los daños. Por ello se considera que los daños punitivos van a ser eficaces para evitar estas conductas. ¿Por qué? Porque van a volver impredecibles el cuantificar las consecuencias económicas de esos daños que puede ocasionar tu conducta ilícita o esa indiferencia de tomar medidas de cuidado para no ocasionar riesgo, ¿no? Aquí me gustaría comentar una expresión que escuché que dice que los daños punitivos se introducen bajo las faldas, así lo dice esta, no recuerdo el nombre de la conferencista que lo escuché, se introduce bajo las faldas el daño punitivo de modo que lo hacen uno solo. Si ustedes leen la sentencia, el juez sí especifica cuánto es el daño pecuniario, del daño patrimonial que se ocasionó, que serán 260 y tantos mil. Pero no hay dos conceptos en la sentencia, lo engloban en uno mismo. Por ejemplo, en otros países, como en Argentina, estos conceptos, el carácter reparador, el carácter y la prevención
son funciones autónomas y pueden coexistir simultáneamente en un litigio de daños. Y la función sancionadora se encuentra regulada en la Ley de Defensa del Consumidor. Esto es en Argentina. Entonces, en Argentina puedes ejercer estas tres acciones, ¿no? Entonces, con esto que nos dice la Corte y esta tarea que le encomendó a los jueces, pues definitivamente les dio una tarea o una facultad y una responsabilidad muy amplia al establecer lo que es el quantum de la compensación y que deberá incluir este daño punitivo que nos introduce la Corte en esta sentencia. Para ello, así como para evitar sentencias arbitrarias, la sala estableció parámetros modalizadores que se deben considerar y que el juez debe plasmar en la sentencia para justificar la proporcionalidad y razonabilidad de esta compensación, de este monto, ¿no? Estos parámetros, si me ayudan, por favor, a la siguiente, deben que atender a los aspectos de la víctima, pero también del responsable. ¿Me ayudan con la que sigue? ¿Otra más? ¿Otra más? Ok, entonces, rápidamente, ¿cuáles son los factores para cuantificar la compensación que nos marcó la Corte en esta sentencia? Respecto de la víctima, nos dice que el juzgador debe que tomar en cuenta, como ya les he venido repitiendo a lo largo de la plática, el tipo de derecho o de interés lesionado. Por ejemplo, en este caso de... Y este tipo de derecho o este se podrá graduar entre una afectación leve, severa, media y severa. Nos dice la Corte, en este caso de AmiVac o del caso Mayan Palas, del amparo 30 del 2013, que la responsabilidad de AmiVac fue severa, pues el daño, el derecho que se lesionó, pues fue el derecho a la vida, ¿no? Entonces, se considera que esta lesión es severa. También tenemos que atender al nivel de gravedad del daño, es decir, las consecuencias o el daño que se me generó, ¿qué tan severo es o cuál es la afectación, en qué nivel? Y por ahí nos dice la Corte que en el caso del amparo Mayan, los padres, de conformidad con las periciales psicológicas y psiquiátricas, presentaban, y esto se me hace, no sé, presentaban un nivel de daño igual o dentro de los estándares de cuando un padre pierde a un hijo, ¿no? Entonces, calculó que la afectación era normal para el derecho o para el bien lesionado, ¿no? En este caso era normal, pues la depresión o los síntomas que ellos mostraban, tras la muerte de su hijo. Los gastos devengados o por devengar del daño moral, bueno, aquí cuáles van a ser los daños presentes y los daños futuros que ya comentábamos, ¿no? ¿Cuáles van a ser? Aquí en este caso la Corte dijo que los daños presentes y futuros calculó a 3 años estas sentencias, esas terapias psicológicas, y condenó a pagar 260,000 pesos por considerar que eso era lo que iban a salir el tratamiento psicológico proyectado a 3 años para los padres. Respecto de la responsable, el grado responsable, lo que tiene que atender el juez es el grado de responsabilidad de la persona imputada. ¿Qué tan reprochable es esta actitud ilícita? ¿Qué tan seria es? Bueno, nos dice que la intensidad puede ser leve, media y alta, y en este caso fue una intensidad alta porque, y así lo dice la Corte, fue groseramente negligente, AmiVac, al no darle mantenimiento a la bomba, porque no solo puso en riesgo a quien falleció, sino que a todo el personal y a todos los turistas que se encontraban en el hotel, ¿no? Y sabrá AmiVac desde hace cuánto estaba electrificado ese lago, ¿no? También hay otro tema que no les he mencionado, pero que tomó en cuenta la Corte, es que aproximadamente tardaron entre 20 y 25 minutos para desconectar la energía eléctrica, siendo que refiere la Corte que se encontraba de fácil acceso, ¿no? La relevancia social, nos dice la Corte, que tienen que considerarse deberes ilegales
perdón, deberes legales incumplidos, que en este caso ya les referí, la Ley de General de Turismo y la Ley Federal de Protección al Consumidor, se dejaron de cumplir lo establecido en estas legislaciones de orden público, y aparte deberes genéricos de responsabilidad del desarrollo de la actividad que generó el daño, ¿no? Que también caen en los mismos argumentos. Por último, nos dice que tiene que considerar la capacidad económica de este último, es decir, del responsable, y que esta se va a medir entre leve, media y alta, ¿no? Aquí, en segunda instancia, la sala que conoció el Tribunal de Alzada, cuando redujo la sentencia, hace referencia al acta constitutiva de ADMIVAC, donde se establecía que su capital social era de 500 mil pesos. En base a eso, el Tribunal de Alzada resuelve pues, que no tiene una capacidad económica alta. Viene la Corte y le dice, a ver, espérame, con permiso. Vamos a apreciar bien las... Está apagado el micrófono. Vamos a apreciar bien las pruebas... Y dice que el apoderado, cuando se exhiben poderes por lo general de instituciones o de sociedades, por lo general viene la personalidad, vienen los antecedentes, si hubo cambio de denominación, si hubo aumento de capital. Entonces, en este poder se ve en uno de sus clausulados o en uno de sus antecedentes que ADMIVAC había aumentado su capital social a 10 millones de pesos. Entonces, ese fue el primer indicio que tomó la Corte para determinar que su capacidad económica era alta. Además de esto, recurrió a la página de internet donde se veía pues, que había una oferta de servicios como el golf, el spa y otros servicios, además de que contaban con otro hotel en Vallarta, lo que también hizo concluir a la Corte pues, que su capacidad económica era alta. Y aquí también resulta relevante que la Corte nos dijo que no debemos confundir lo que es el capital social del capital contable, que el capital social no va de la mano o no va siempre en función de lo que representa el capital contable, ¿no? Entonces, cuando nosotros queramos acreditar la capacidad económica del responsable, vámonos al capital contable, ¿no? A ver una prueba en contabilidad, ¿no? O alguna pericial contable que nos pueda ayudar a leer los libros o sus declaraciones o lo que sea que nos podamos allegar para demostrarle al juez que, pues, que su responsabilidad su capacidad económica es alta, ¿no? Si nosotros no acreditamos estos elementos de la responsable, pues el monto de los daños punitivos, pues posiblemente no va a ser tan significativo como en el amparo Mayan. Ustedes, si me pueden decir cuando me falten como 10 minutitos, 5 minutitos. Tú tranquila, Palmira. De todas maneras, tenemos clase después de esto y estoy... Les robo el tiempo. Ahorita nos pintamos la de maestría. No, adelante, por favor. Ahora bien, cabe otro de los temas que veíamos que íbamos a platicar respecto a la constitucionalidad del artículo 1916. La sala se pronuncia si se debe que considerar la situación económica de la víctima para sacar el quantum compensatorio. Nos dice que la situación económica de las víctimas no debe que tomarse en cuenta o considerarse para determinar el monto de las indemnizaciones correspondientes a las consecuencias extrapatrimoniales derivadas del daño moral. El artículo 1916 del Código Civil para el Distrito Federal será constitucionalmente válido si se interpreta en el sentido de que la situación económica de la víctima puede ponderarse y solo para determinar la indemnización correspondiente por consecuencias patrimoniales derivadas de este daño moral. Pues así interpretado, este artículo no distribuye derechos de acuerdo a la condición social de la víctima, sino que le da estos elementos al juez para que pueda determinar el monto del menoscabo patrimonial como consecuencia de este daño moral. En el caso de ADMIVAC, este daño patrimonial lo concluyó a 260 mil pesos, ¿no? También este tipo de fallos donde se declara la inconstitucionalidad de estos limitantes del hecho de que no se contemple la posibilidad del daño moral si no hay daño patrimonial, también lo vemos en Chile cuando declaró también la inconstitucionalidad de su artículo 2331 porque no permitía que existiera una indemnización extrapatrimonial si no existía la patrimonial, ¿no? Y en este sentido
lo que nos dijo la Corte del artículo 1916, que la situación económica, para concluir, para la situación económica de la víctima solo puede ser tomada en cuenta para determinar las consecuencias patrimoniales. Si nosotros consideramos la situación económica de la víctima para medir su dolor o para medir su sufrimiento, entonces estaríamos haciendo, repartiendo derechos. De modo que, digamos, un empresario que gana 100 mil pesos al mes contra un trabajador que gana 10 mil pesos al mes, esto inferiría o diría que el empresario tendría más derecho o su valor o su dolor valdría más que el trabajador que gana menos, ¿no? Entonces aquí es inconstitucional medir el dolor o medir este tema extrapatrimonial, este daño extrapatrimonial en función de la situación económica de la víctima. Además de esto, nuestra sala declaró inconstitucional establecer los límites a la cuantía por daño moral. Esta determinación atiende a la necesidad de excluir regímenes especiales y más favorables para determinados sectores, que es lo que se estaba empezando a ver en la legislación civil. Por ejemplo, en Baja California, en su artículo 1794, se limita la compensación por daño moral. En otro ejemplo, lo encontramos en la Ley de Aviación Civil, cuando se limita la compensación hasta el triple de la compensación que refiere el artículo 1915 del Código Civil Federal. También resultan inconstitucionales los mínimos. Todo lo que fije mínimos también es inconstitucional, pues el daño moral no depende de la existencia ni de máximos ni de mínimos, sino de la forma en que se individualiza en cada caso este daño moral. Esto no fue resuelto en la sentencia, sino fue resuelto en el amparo 5826 del 2015 de la primera sala, ¿no? Entonces, ni máximos ni mínimos. Uno pensaría que a lo mejor el mínimo, pues es en beneficio. La Corte dice que no. Ahora, sí nos dio el tiempo, no sé si estoy hablando muy rápido porque estaba un poco presionada de no alcanzar. No sé si me ayudan a darle a la siguiente diapositiva. Esa también ya la pasamos. Tan bonitos que les quedó a los del equipo de Hagamos un Trueque. Esa también ya la pasamos. Ok, entonces, dado que sí nos dio el tiempo... Les voy a permitir, ahora ya que vimos cuáles son los requisitos para la responsabilidad civil, cómo lo puedo probar, cuáles son las presunciones que operan en mi favor y todo esto que les acabo de contar en esta práctica, ahora aterrizarlo ya en materia procesal. ¿Qué acción? En el caso de AMIVAC se accionó la ordinaria civil porque pues el código de allá así lo estipula. Aquí en Baja California nuestra acción se deberá, si la ejercitamos aquí en Baja California, deberá ejercitarse por la vía sumaria civil. Inclusive hay una tesis de la sala, de la primera sala, donde reitera que en Baja California, específicamente en Baja California, es por la vía ordinaria civil. La acción de daño moral, como les he venido repitiendo, es autónoma a partir de 1994, cuando ya anteriormente, antes de 1994, tenía que forzosamente existir el daño patrimonial o acreditarse la existencia de un daño patrimonial, porque la compensación por daño moral iba en función del daño patrimonial. De modo que si no había daño patrimonial, no podíamos tener daño moral. Y lo que resultaba injusto, porque por ejemplo aquí, cuando fallece el hijo, pues ¿cuál es el daño patrimonial? ¿Qué perdí en mi patrimonio realmente? ¿Cuál es el daño pecuniario? Pues ninguno, todo fue una mera afectación extrapatrimonial, ¿no? Y en esos casos, anterior al 94, pues sí se quedaban las víctimas sin esa compensación. En la responsabilidad civil objetiva ya hay una contradicción de tesis donde nos dice que no se actualiza, que no puede haber daño moral en la responsabilidad objetiva civil. ¿Por qué? Porque en la responsabilidad objetiva no está el carácter o no tenemos que acreditar o no nos exige el carácter de culpa o ese carácter psicológico de intención. La responsabilidad objetiva civil se encuentra en el artículo 1913 del Código Civil y Código Civil Federal y es el mismo para el Distrito Federal, de modo que si encuadramos en alguno de los supuestos que vienen en ese artículo,
se actualiza la responsabilidad objetiva civil, ¿no? ¿Por qué? Porque pues va en función del riesgo que propiamente conlleva el uso de estos instrumentos o maquinarias o lo que nos describe ahí el artículo 1913, ¿no? Entonces aquí no habría lugar a esto, a los daños punitivos. ¿Cuál es el plazo para accionar el reclamo o al órgano jurisdiccional, acudir al órgano jurisdiccional para demandarlo? Son 2 años, comenzando, y esto ya es más enfocado a Baja California, nada más quiero aclarar. Seguramente, 5 en punto. Seguramente el Código Civil Federal también nos dará 2 años, creo yo. Comienza a correr a partir de que el afectado conozca el daño que se le ha causado. Es decir, si pasan 2, 3 años, pero yo todavía no me percato de ese daño, entonces no va a empezar a correr esos 2 años, ¿ok? Y es a partir de que tenemos conocimiento del daño, esto sí hay que aclararlo, no es a partir de que cesa el daño, sino a partir de que tenemos conocimiento, ¿no? Y por ahí hay una tesis donde entra al estudio de por qué 2 años y no 10, que es la regla general para la prescripción de acciones, ¿no? La acción de responsabilidad civil a partir del 2004 no procede en la vía civil contra servidores públicos o contra el Estado, porque a partir de del 2004 se publicó la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado, ¿no? Entonces, a partir del 2004, si es algo relativo al Estado, pues vámonos allá al contencioso, ¿no? Esta acción solamente podrá continuarse no se puede transmitir entre vivos, solamente se puede continuar o se puede pasar a los herederos si y solo si en vida la inició el afectado. En este caso, una de las excepciones de AdMIDAC fue esa, a decir, no, esta acción no le corresponde a ellos, le corresponde a la víctima y por tanto a sus herederos. Y como no la accionó, pues en vida, pues ¿cómo la va a accionar en vida si me lo mataste? ¿No? Entonces, como no la accionó en vida, entonces no prospera la acción de los padres. A lo que la Corte dijo, no te confundas, no están alegando la lesión al derecho a la vida, están alegando la lesión que el haber perdido a su hijo les ocasionó, es decir, este daño a los sentimientos, ¿no? Entonces dijo la Corte, sí prospera, porque son acciones independientes, y los papás no están accionando un derecho que corresponda a un derecho subjetivo del fallecido, están demandando un derecho propio, ¿no? Y la liquidación, si bien es cierto, en la condena AdMIVAC se estableció en la sentencia el monto, también hay por ahí una tesis que, si mal no recuerdo, es de la primera sala, donde nos establece que la liquidación también se puede hacer en ejecución de sentencia, es decir, se puede dictar la sentencia sin decir un monto, siempre y cuando el juez determine los parámetros o los lineamientos a seguir para ello, ¿no? Y en el proceso penal únicamente se podrá solicitar, previo al dictado de la sentencia, que este tema de referente al daño moral se vea en materia civil. ¿Okay? ¿Me ayudan con la que sigue? Que creo que ya son todas. Ah, ya. Mis conclusiones, las voy a resumir a lo que viene aquí porque ya creo que ya me excedí un poquito. Es una sentencia, sin duda, paradigmática. El derecho de daños en nuestra legislación no funciona. La facilidad con las personas pueden cuantificar el resultado de su conducta ilícita, pues hace que este derecho de daños en nuestro país resulte insuficiente para sus fines. Por ello, esta sentencia resulta ser paradigmática para el derecho mexicano, pues viene a reiterar y garantizar la eficiencia de la Constitución, de la Carta Magna, en las relaciones entre particulares, ¿no? Al sentenciar que el monto de la compensación debe ser a la luz de la justa indemnización. Además, al hilo de las ideas de la doctora María Guadalupe Martínez Hayes, quien es experta internacional en la materia de reparación del daño, coincido en lo que dice que con la desaprobación social que se busca imponer con los daños punitivos, se ha comenzado a ver una dimensión pública en el derecho de daños, pues con motivo de esta sentencia, el conflicto privado individual
puede llegar a tener en ciertos supuestos un efecto mayor, que es este, en este caso la desaprobación social, ¿no? Entonces, que se busque imponer con estos daños punitivos, ¿no? Entonces, ahí vemos cómo ya empieza un poquito tal vez a desvanecerse esta línea teórica entre lo público y lo privado, y vemos cómo ya empieza el derecho civil o el derecho privado a tener un impacto más social, ¿no? Definitivamente necesitamos que se legisle, la necesidad de que se legisle esto y que se regularice y que no haya tanta incertidumbre, porque lo cierto es que ahorita pues lo que sabemos lo vamos viendo con las tesis y los criterios que van saliendo, pero no existe una legislación que nos diga A, B más C te va a dar esto, ¿no? Entonces sí es importante que se legisle. Y por último, y ya para concluir, considero que este tema, aunque es una sentencia del 2014, está poco explorado y por lo tanto nos da nos amplía considerablemente las áreas de oportunidades, tanto para los particulares, porque todos los particulares podemos ser víctimas ya sea de un daño o ser acusados de ocasionarlo, ¿no? Y también para los abogados postulantes, ¿no? Se nos ha otorgado un mayor poder e incentivo de salir a demandar. Pues con la introducción a nuestro sistema de la figura punitiva con fines disuasivos, la compensación por daño moral, que ya nos dijo la Corte, debe ser otorgada a la luz de una reparación integral, puede llegar a resultar en condenas millonarias como el amparo 30 del 2013, ¿no? Que bien conocen todos como el caso Mayan Palas, ¿no? Entonces, eso sería todo por mi parte. Muchísimas gracias por su atención. Espero les haya resultado de utilidad y tengo entendido que hay un periodo de preguntas. Entonces, les cedo la voz, no sé, a Daniela o a Octavio, quien. Pues muy interesante, Palmira. Digo, la verdad es, como dices, es un caso histórico. Y aquí me mandan una pregunta. Como sabes, tenemos conexiones, además de a través de Zoom, a través de Facebook, por Concanaco Servitur y TLC Asociados y TLC Magazine, en donde dice, en caso de que haya un embargo en la aduana, si se podría demandar a la autoridad por daño moral. En el caso de que sea, a lo mejor, pérdida del cliente, ¿no? O sea, el estrés emocional, etcétera. Tendríamos que atender a esta ley de responsabilidad del Estado, pero yo creo que sí pudiera, si tú logras acreditar la existencia de ese daño moral conforme a los parámetros, porque aquí sí es importante comentar que no son los mismos requisitos y no es la misma apreciación que se va a dar a las exigencias en materia civil, a las exigencias en materia administrativa, ¿no? Entonces, ahí sí me declaro un poquito, apelo a la ignorancia porque no domino el tema. No sé si alguno de los ponentes que manejen esta materia más administrativa hayan tenido alguna experiencia, pero mi respuesta en términos generales, sin así prima facie, sería que sí, sí se puede. Bueno, ahí quisiera abrir, Adrián, me da mucho gusto verte, hace mucho no te veía, no sé si quieres hacer algún comentario. Hola, buenas tardes a todos. Sí, me voy a permitir hacer un comentario porque yo justo quería hacer ese mismo comentario, es algo súper frecuente. Yo estoy de acuerdo contigo, Palmira, y primero que nada te felicito por tu exposición muy interesante, se me hace un tema súper, súper de actualidad. Nosotros en Baja California estamos pasando, pues igual que por todo el país, por un año bien difícil, pero con una súper novedad, ¿no? Tenemos autoridades locales que en las vías y las redes públicas se introducen a las empresas, generan clausuras, generan embargos, están ahorita deteniendo, están fiscalizando, y todos esos actos son motivo de anulación ante los tribunales federal, contencioso, juicio de amparo, ¿no? Se están generando estos actos ilegales y justo mi pregunta, mi comentario es, estamos entre dos áreas de oportunidades porque tenemos la responsabilidad patrimonial del Estado porque genera un daño por la, vamos a pensar la clausura, vamos a pensar el embargo de la mercancía como sucede, por ejemplo, en materia aduanera, ¿no? Un camión, un container, lo que quieras. Pero ¿qué pasa también cuando esa actuación de la autoridad generó no solo el daño en lo económico, sino el daño moral, porque la autoridad no solo detiene, embarga, sino también se pronuncia
y ha hecho muchos pronunciamientos sobre todo tipo de empresas, sujetos, empresarios, y los está calificando con X o Y, casi casi prejuzgando, ¿no? Un poquito lo que traemos en el asunto de Florence Cassés. ¿Se acuerdan cuando la Corte declara que todo eso es inconstitucional y que todo el proceso está viciado de origen? Porque hubo unas declaraciones del procurador respecto del caso desde un principio. Entonces, yo sé que aquí estoy mezclando un poquito la gimnasia con la magnesia, pero creo que están los dos temas, las dos vías van paralelas, ¿no? Hay una responsabilidad patrimonial en la parte económica, pero también hay una responsabilidad en el daño moral sentimental que se les genera a los sujetos que son siendo afectados por actos ilegales, y no tanto de los particulares, ¿no? Sino de las autoridades. Yo creo que ese es el próximo, esa es una especie de frontera nueva, de paradigma que tenemos nosotros que cruzar ese umbral para empezar a buscar esas reparaciones, no solo en la ilegalidad del acto, sino en la reparación moral por la ilegalidad del acto causado. Sí, ¿cómo la ves? De hecho, ya aquí rápidamente, aprovechando su intervención, si encontramos en el artículo 4 de la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado, lo relativo al daño moral, sí contempla esta afectación moral por la actividad irregular del Estado, ¿no? Entonces, ¿serían los mismos parámetros ahí, Palmira, para cómo se cuantificaría ante el contencioso? ¿Tendríamos que reclamar la ilegalidad y luego, una vez que se obtiene la ilegalidad, iniciar la reparación por daño moral? Fíjate que sí, sí hay por ahí una tesis, me la encontré por ahí, donde nos dice cuáles son los requisitos y entra muy a fondo de cómo acreditarlos. Definitivamente se tiene que demostrar la responsabilidad del Estado para que pueda, como en materia civil, ¿no? Primero acredito la responsabilidad subjetiva y ya después el juez dará pie a valorar si el daño que se alegó incluye un daño extrapatrimonial, ¿no? Que sería el daño moral. Te digo, soy honesta, no domino lo que es la materia administrativa, pero les voy a compartir el número de tesis. En la sentencia va a venir, porque sí la leí y sí vi algunas, no los recuerdo de memoria, pero sí viene bien especificado qué es lo que tú tienes que acreditar para que prospera el daño moral por la actitud irregular del Estado. Incluso recordarás, Adrián, que en el momento que se inició la pandemia, en las visitas que se dieron donde grababan dentro de las industrias que estaban deteniendo, también existen procesos industriales, existen procesos, existen máquinas. Hay clientes de nosotros que hacen chocolatitos muy sabrosos que no te dejan entrar con ningún teléfono a la planta porque sus máquinas y su proceso es su secreto, es su fórmula Coca-Cola. Entonces, ¿recuerdas que lo comentábamos cuando estaba la pandemia, que estaban grabando y que estaban sacando en Facebook y estamos aquí adentro y estamos parando todo lo que es la planta y salían grabando todas las máquinas? Sí, precisamente. A mí me parece que este tema hasta se pudiera llevar a subir alguna cuestión en cuanto a una situación o sanción a través de algún panel a nivel TEMEC. O sea, me parece que hasta ese nivel pudiera llegar porque sí hay ciertas obligaciones y restricciones y algunos derechos que se establecen en el tratado que pudieran, de acuerdo con lo que nos dice Palmira y lo que mencionas tú, Adrián, que pudiéramos llegar a analizarlos, ¿no? Pero pues recuerdo que sí fue un tema muy comentado en la academia, ¿no, Adrián? Sí fue un tema muy comentado, pero creo que nos falta cruzar ese umbral y empezar a desarrollar esa línea de argumentos, ¿no? No solo el acto es ilegal, me generó un daño y ahí tienes un primer indicio de responsabilidad patrimonial. Pero ese daño también tiene una segunda partida, que es la afectación a mis sentimientos, porque me develaste, me descubriste o me dijiste alguna afirmación que me afecta en mi sentir y eso me genera un segundo nivel de afectaciones. Entonces, pues yo creo que ese es el reto que sigue, ¿no? De hecho, en su momento, Adrián y Palmira, cuando sale el acuerdo, ¿se acuerdan del acuerdo de suspensión de actividades donde se establecen cuáles son las esenciales? Y las extraordinarias, es el 31 de marzo. ¿Te acuerdas que decía las que generen un daño irreparable? ¿Te recuerdas o no? Pues ¿sí? Que gran parte de que no se establecía cuáles eran las esenciales y cuáles no eran, radicaba en cuanto a que ese acuerdo era como, en ese aspecto, como medio tramposo, ¿no? Totalmente. Porque si tú no decías, oye, yo voy a tener un daño
terrible, estaba tratando de evitarse a través de ese acuerdo, por lo menos la lectura que le dábamos a algunos abogados en Baja California, efectivamente una situación de responsabilidad patrimonial del Estado, porque finalmente te iban a decir después de que terminara la pandemia, oye compadre, pues ¿pudiste trabajar? Yo claro. Nunca te dije que no, si tú estabas en las que iban a tener este daño, pues era tu decisión, y la realidad es que por otro lado, estabas en Facebook saliendo en primera plana y en todos los medios, Twitter, saliendo no con el nombre de la empresa y con el desprestigio que se genera, ¿no? Claro, y sobre todo, Octavio, si la indemnización va a medir la responsabilidad o el nivel económico de la parte que afecta, pues imagínate cuál será la capacidad del Estado de Baja California cuando es la autoridad que afecta a los gobernados en estos supuestos. Que me parece que si en esta pandemia los tribunales y los juzgados hubieran tenido la puerta abierta y hubieran estado en su momento preparados para, a través de medios electrónicos, poder presentar promociones, muchos de estos abusos no se hubieran dado, porque también decíamos, Palmira, ¿no? Es que estamos ante una imposibilidad material de hacer cualquier cosa, ¿no estás de acuerdo, Adrián? Y por muchas semanas no se pudo promover nada. Nada. Entonces, eso no quiere decir que no se pueda promover. O sea, es una duda para Palmira. ¿Eso quiere decir que finalmente no me ha precluido el derecho para poder hacer algo o si esto haría? Respecto a daños morales, por la vía civil son 2 años a partir de que tienes conocimiento de la existencia del daño. Entramos en la disyuntiva que si este daño proviene de un acto de autoridad, entonces, ¿el supuesto del ejercicio es la responsabilidad patrimonial o la responsabilidad civil objetiva? No, la responsabilidad se tiene que ver en el contencioso. Aquí no entra en materia civil para nada. No podemos acudir a materia civil a partir de la ley de responsabilidad patrimonial del Estado, ¿no? Entonces, tendríamos que tender a ver qué dice esa ley respecto de la prescripción de la acción. Oigan, pues ya, yo creo que ya se armó la carnita asada, ¿eh? Como dicen aquí con el buen tigre de Nuevo León. Mira, Adrián, vamos a armarnos, invitamos a los magistrados del tribunal, a nuestros amigos que ya no están en funciones, que ya son magistrados, y armemos en enero una pequeña discusión respecto a este tema. Me parece que sería muy interesante desde el punto de vista técnico. Y claro. Con algunos ejemplos, sin pasiones, con algunos ejemplos, porque finalmente la idea también es que muchas veces la autoridad actúa de una manera, pero no reflexiona que algún día ya no va a ser autoridad. Así es. Y la consecuencia, yo entendería, Palmira, pues la consecuencia respecto a esto, me parece que las autoridades en ese aspecto sí tendrían que reflexionar un poquito más, hablando nosotros de las autoridades, en cuanto a estas actuaciones, porque en su momento, estando en la posición, pues sienten que todo va bien, ¿no? Pero llega un día en que esos cargos son prestados, ¿no? No son No, pues eternos. Ese día, ahorita ya es de 2 años y ya estamos casi por cambiar, ¿no? Otra vez. Así es. ¿Pero qué les parece, Adrián? ¿Y qué te parece? Estaría encantado. Ya, tengo aquí el dato de la prescripción en materia administrativa. Es 1 año, cualquier daño, y si es un daño físico o psíquico a las personas, va a ser de 2 años. Entonces, si estamos hablando de daño moral, tenemos 2 años para accionar esta ley, y yo me imagino que aplica la misma regla que a partir de que tienes conocimiento del daño, ¿no? También es importante que aclarar, no sé si lo dije en la plática, pero los daños punitivos no son procedentes contra el Estado, ¿eh? A lo mucho conseguiremos que compense el daño moral, pero esa compensación no entra con las midas del derecho a una justa indemnización y mucho menos entra con la actividad o con la sanción disuasiva y punitiva que conlleva el daño punitivo, ¿no? O sea, que al Estado no le podrías castigar por una clausura ilegal con todo lo que sería el patrimonio perdido por esos 2 meses de la clausura. No, en términos generales, y así lo que recuerdo sumamente es que se estaría afectando directamente al erario público, entonces que sería pues la sociedad y que el bien común no permite que se impongan sanciones punitivas. Sí, van a prosperar los daños morales, pero no esa sanción disuasiva o ejemplarizante que conlleva el punitivo, ¿no? Pues, ¿qué les parece si nos convocamos para enero
Mañana es nuestro último día de Hagamos un Trueque después de 9 meses. Adrián, todos los días. Espero que vengas, te eches un mezcalito. Va a estar muy interesante. Vamos a hacer tenemos unas sorpresas. Y en enero armamos un programa de Hagamos un Trueque tratando estos temas, ¿no? Invitamos a algunos otros especialistas y una mesa redonda. Me parece muy, muy interesante. Y creo que hay muchísimo tema de dónde cortar, ¿no? No sé si estás de acuerdo, Daniela. Sea muy interesante, ¿no? Muchas gracias, Palmira. Excelente presentación. Y bueno, qué gusto verte, Adrián. Como siempre. Saludos a todos. Gracias a ustedes por escucharme y por su tiempo. Le cedo la voz a Daniela. Pues sí, y aquí, como dicen, ya se armó para enero, ¿no? Pues me queda darte un reconocimiento virtual, Palmira. Muchísimas felicidades. Excelente plática. Tengo puras felicitaciones en el chat. Y TLC Magazine y Hagamos un Trueque otorga el presente reconocimiento a la maestra Palmira Bundi Silva por hacer el trueque en la plática virtual con el tema Daño Moral y la sentencia histórica Mayan Palas el día 10 de diciembre del 2020. Muchas felicidades. Y mañana, por favor, mañana cerramos, mañana es nuestro brindis, porfa, su mezcal. Va a haber verdad o reto, va a ser una ruleta rusa con más de 12 panelistas. Espero que esté preparado, doctor Carvajal. ¿Y yo por qué? Pues porque va a ser verdad o reto, así. Hay un duendecito travieso que va a preguntar verdad o reto. Mañana nos vemos, es nuestro brindis navideño, Perspectivas 2021, con un buen mezcal. Tenemos una pequeña sorpresa para todos ustedes. Espero nos acompañen. Todos con un mezcal, sí, dice Daniela que insista que es con mezcal. Y es tempranito, para que conecten desde temprano. Y pues mañana será nuestro cierre de Hagamos un Trueque de un año complicado, pero en el cual pues hemos logrado a través de este ejercicio compartir muchas experiencias y conocimiento entre todos nosotros. Hay sorpresas y pues esperemos que mañana nos veamos, ¿no? Digo, para cerrar el año de Hagamos un Trueque, Enrique. Con su botella, su copa y su limón. Palmira no tiene mezcal, nomás tiene tequila. Pues es parecidón. Vamos a aceptarlo, vamos a aceptarlo así, doctor. Que va la genérica. O materia similar. También recibidos, fluyen. Es la misma partida y la misma subpartida de clasificación. Así es. La misma. Oigan, y lo otro también es mañana nos vemos temprano, ¿no? Todos, y pues vengan con muchas ganas de disfrutar este excelente programa, ¿no, Enrique? No sé. Claro. Rafael, Vista Carballido, Miguel. Claro que sí. Sus amigos. Y con traje de carácter para Navidad ya. Así. A ver, ¿de qué se trata? Perdón, porque no estoy enterado. Pues doctor, mañana. ¿Qué, ¿por qué con saco y corbata ahora, doctor? Anda muy guapo, ¿dónde va? Ya se va de fiesta, ¿eh? No, yo siempre y en mi casa todos, Enrique. Ah, saliste a lavar el carro. No, pero en serio, ¿temprano qué? ¿O es el acto de las 6, el evento de las 6? La misma hora, doctor, la misma hora. Sí, es la hora. Yo pensé que era otra cosa que se me había pintado. No, la misma hora, doctor. Y por cierto, las presentaciones y el video completo del congreso de ayer se las van a mandar en unos minutos a todos. Todas las presentaciones en Liga Electrónica, los correos que se registraron, igual que los videos completos, por si quieren verlo. De verdad que ayer fue un día muy interesante y pues yo quiero felicitar públicamente a Isaí. Abre tu cámara, Isaí, queremos ver tu bigote. Necesitamos que te conozcan. Ya está el doctor Carvajal, todos te tenemos aprecio, ándale. No te has rasurado, ¿va? Enséñanos, muéstrate. No, no me he rasurado hoy. Déjanos verte, Isa, no importa. Queremos verte, aunque estés fachoso. Bueno, pues a Isa queremos invitarlo, igual que a Laura, a Enrique, al Foco. Abran todos sus micrófonos, que abran todas sus cámaras, por favor, hombre. Isa, a Magda, ¿no? A Rogelio, sí, a todos los que han sido parte de de estos 9 meses. Aquí está Elisa, que extrañamos cuando se nos va, porque suceden cosas con el enanito del internet siempre que se va. Pues, parece Anonymous, se parece Anonymous, el de bigote. Sí se parece, ¿ah? Sí, está igualito. Oye, Octavio y Ricardo, que quedó pendiente que Ricardo Cárdenas completara su presentación, quedó de... Ricardo está puesto porque en enero vamos a hacer un día completito, porque Ricardo, la parte que trae final, está más sabrosa.
porque es donde nos va a decir cómo cumplir. Entonces, mira, ya se tomó esa decisión porque finalmente, como empieza el próximo año, pues para que nos agarra todos ya en haciendo actividades. Se me va a olvidar en vacaciones, como a mis hijos cuando se van de vacaciones y regresan y no se saben la tabla del 2. ¿Cómo ve, Ricardo? Ya está puesto. Perfecto, en enero me da bastante tiempo para ir estudiando, claro que sí, sin problema. Cuente conmigo. Voy a saludarlos. Excelente, pues nos vemos mañana y que tengan bonita noche todos ustedes. En modo navideño. Todos en modo navideño. Todos en modo navideño. Palmira. Yo me quedé pendiente. Daniela. ¿Y cobró o no cobró? Don Máximo. Buenas tardes, buenas noches. ¿Cobró o no cobró, Palmira? Antonio. ¿Mandé? ¿Cobró o no cobró? No sé de qué hablan. Oye, es que hablaste de ¿cómo? Primero de pagan de 5,000 pesos cada millones, conferencia, ¿no te los dieron? Después de 32 millones, ¿qué pasó con esa lana? ¿Sí se cobró o no se cobró? No sabría decir. No hay información sobre ya la ejecución de la sentencia. Creo que sí lo pagaron, porque pues ha de tener. Lo debieron haber pagado. Sí, ¿Cuál de los eso montos? No sé dónde iba. 30,259,200 pesos. Ah, ya. Pues ojalá ya haya pagado el Mayan, porque a mí me deben una lana. ya salieron clientes, pan, mira. Ahí te los mandaron. Es lo único. Nos vemos, gracias. Hasta mañana. Felicidades. Bye. Nos vemos. Bye. En las redes sociales de Concanaco encontrarás nuestras posturas sobre los temas coyunturales de México. Búscanos y síguenos. Hashtag Somos Concanaco. Síguenos en nuestras redes sociales. Facebook Concanaco Servitur. Twitter @Concanaco. Instagram Concanaco.oficial. YouTube Concanaco Servitur.